Let's see if you can do one video without touching your hair. That should be the whole, that should be touching your hair once. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Hello, hello, queridas y femeninas. Estoy súper emocionada porque estoy en el Commander's Palace y es un restaurante de súper tradición en Estados Unidos. Y cuando se entra al restaurante, entramos por la cocina. Es una cosa divina y es algo diferente. Porque se entra por allá y vamos entrando y caminando. Espero esté pasando un súper día de Pablito. Los extraño muchísimo. Probably should have washed this because it smells like our Kelly sheets. Está más loca de lo que pensamos. Esto es ustedes tienen que conocer a este Si ven que acá todo el mundo es más loquito de lo que pensábamos, pero loca chévere, una loca súper chévere, así todos. Acá es donde viven los ricos y famosos, mis amores. Acá vivían Angelina Jolie y el Brad Pitt. Está haciendo frío, fríísimo. Está haciendo, uy, a este frío no estamos acostumbrados. Está como 60, mis amores. Buenos días, espero hayan comido delicioso anoche y hayan agradecido por todas las bendiciones que tienen, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las vicisitudes por las que pasamos en los años. Esto es una época para eso, para agradecer de todas las cosas que nos han pasado, ya sea buenas o malas. Ahorita vamos a tomar cafecito, nos levantamos hace poquito. Nosotros la pasamos súper deliciosos y, como les vuelvo a decir, yo estoy súper agradecida con ustedes. Los quiero mucho, mis amores lindos. Y nos vamos para Mississippi, mis amores. Ustedes vienen conmigo. Porque mañana hay un juego de fútbol que es Ole Miss, que creo que es el número uno en el país ahora. Y vamos a ver el juego, que va a estar todo emocionante. Y ustedes vienen conmigo para el juego, mis amores. Vamos a ir hoy de pronto a ver unas plantaciones también, que acá habían las plantaciones donde estaban gigantes. Acá vivía la gente más poderosa en los años 1800 de en los Estados Unidos. Entonces vamos a ir a recorrer eso. Esta fue la casita de nosotros. Ya nos vamos mañana. Miren qué lindo el hotel. Acá nos estamos quedando. Si vienen acá a New Orleans, para que se queden acá. Vamos a ir a tomar un café porque ustedes saben que sin café, sin café no somos nada, mis amores lindos. Ay, no, yo estoy como turuleta. Hoy amanecí súper turuleta porque quería cafecito. Morning, how are you? Right. Ay, qué linda la ciudad en la mañana, se ve divina. Ya les muestro. Si tienen ya todo decorado de Navidad. Miren estos caballitos que lo llevan a uno como en Cartagena. Miren esa mellecha, mi niñita, mi niñita, el que mellito. Y es la ciudad. Ay, hoy están, hoy no está tan frío como ayer. How was your holiday? Oh, man, man. Vamos, ay, miren qué lindo. Él dice llevarlos, mis amores lindos. Cuéntenme ustedes qué hicieron, cómo la pasaron, cómo han estado. Yo medio perdida porque todavía estoy en el medio de la remodelación, mis amores. Eso es terrible. He estado medio estresada por eso, porque es un polvero y un desorden. Pero bueno, ya el martes me llevan los electrodomésticos y ya vamos a ver. Va a estar mucho mejor.
es un desorden horrible. Si van a hacer remodelación, tienen que prepararse psicológicamente porque es bastante. O sea, es bastante, bastante. Como infierno y estrés y menos mal nos vinimos estos 4 días acá porque no hubiera podido. O sea, estos 4 días de descanso de la remodelación me van a servir un montón. Nos vamos de esta hermosa ciudad de New Orleans y los voy a llevar a la casa más embrujada de los Estados Unidos, mis amores, a la Plantation. Y eso, dicen que es lo más, la más miedosa de todas. Yo estoy súper emocionada porque yo quiero ir a ver fantasmas. No me juzguen porque quiero ir a ver fantasmas. Ustedes también van conmigo. Nenemos. Llegamos, mis amores, acá a la hacienda más miedosa de los Estados Unidos. Esta es divina. Miren, 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 mis amores. Acá es donde están los fantasmas. Oh my God, acá vamos. Son unos tours de media hora y ustedes vienen conmigo. Miren. Oh my God, mis amores. Miren esa casa que se ve miedosa, Dios mío. Miren esa estatua ahí. Esto sí parece del... Oh my God, miren, mis amores. A ver si se nos aparece alguien acá. Ya nos vemos. Esta es la casa, mis amores, la casa embrujada. Hay un restaurante. Miren por dentro de la casa, mis amores. Sometimes. Now, this is a pretty big group, so when you take pictures, of course, you all will appear, but we will eventually move down, so if you want to kind of stay behind and get some pictures with no one else in your shot, just to make sure you get a ghost that will break. Also, someone died on the 17th step. Go over that too once we get to the other side of the house. But it was the owner. The owner of the house was shot on the other side of the house, but he was able to make it to the 17th step where he died. The little pictures on the wall on the left. Amores, acabamos de salir del tour y no me dejaron grabar dentro de la casa. Tengo un par de fotos y yo les muestro las fotos. Y la historia es que en esa época los dueños de las haciendas tenían esclavos y él tenía una esclava que se llamaba Chloe. Y Chloe siempre estaba pendiente de las cosas que decían los jefes por detrás de la puerta. Y él se puso bravo y se dio cuenta y le cortó la oreja. Y porque habían varios tipos de esclavos, los esclavos de las casas y los esclavos que trabajaban en el jardín o recogiendo algodón, porque esto era una finca de algodón. Y la mandó de castigo por escuchona, la mandó a trabajar recogiendo algodón. Y ella brava, porque quería volver a la casa, dijo, la manera como mi amo me va a dejar volver a la casa es que yo enferme a los hijos de él para que él me necesite, porque ella era como la nana de los niños. Entonces les dio a los niños unas hierbas para ponerlos enfermos, pero en vez de enfermarlos, les puso unas hierbas como unas hojas en el ponqué del cumpleaños del uno de los niños. Y en vez de enfermarlos, los mató, mató a la mujer y mató a los hijos. Entonces después el señor se enteró de que ella había hecho eso y la mató. Y de ahí
ella es fantasma mayor de la casa y han visto apariciones de los niños y de ella. Yo le digo a mi esposo, yo pienso que tú eres más loco de lo que yo pensaba y me imaginaba. Entonces nosotros somos más loquitos de lo que ustedes pensaban y se imaginaban. ¡Mey!